Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, Fortuna Divina del sábado, con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación para que hagan oración conmigo al Arcángel de la transmutación, del cambio. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén. Comenzamos. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así. En la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Invitamos al amado Arcángel Zadkiel para que nos ayude a liberar energías negativas que se encuentran en el corazón. Amado Arcángel Zadkiel, libérame del rencor y del dolor. Ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas y las humillaciones del pasado. Amado Arcángel Zadkiel, purifica mi corazón, llena mi alma de amor divino. Gracias, amado Arcángel Zadkiel, por ayudarme a perdonar. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Invitamos a la Virgencita Desatadora de Nudos. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén. Comenzamos. En el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. María, Santísima Madre de Dios, Reina de los amados ángeles, como nuestra Madre, tú sabes que nuestra vida está llena de nudos. Confiados en tu infinita misericordia y poderosa intercesión, te rogamos, desate los nudos mentales, afectivos, físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia. Ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos. Danos salud de cuerpo y alma. Te rogamos, desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a nuestra familia. Virgencita desatadora de nudos, desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional. Virgencita María, Madre de Dios y Madre nuestra, te suplicamos, líbranos del mal que trajo ese virus a nuestro planeta y guía a los científicos, a los gobernantes en la aplicación rápida del remedio a esta enfermedad de las vacunas. Virgencita María, te pedimos protección a los trabajadores y ruega por el alma de quienes ya partieron a la casita de Papá Dios. Madrecita Santísima, desata los nudos, ruega por nosotros tus hijitos, siempre seas bendita por ayudarnos. Te lo pedimos en el nombre de tu hijito Jesús y por el amor de nuestro Padre Celestial. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por acompañarme todos los días en la oración, porque bien temprano se reparten las bendiciones. Las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía del ángel de la bondad, Yehiel, el color rosado, el cuarzo rosa, y el número de suerte para las personas nacidas un día como hoy, 10 de abril, el 23, ¡qué numerazo! El 2318, que reciban muchos regalos espirituales y materiales, que tengan un feliz, feliz día de cumpleaños. Y las felicitaciones para los super ganadores, los números que entregamos aquí en la madrugada, en el magazine y en las tablitas. ¿Qué pasó? Bueno, esta es la parte final del informe de lo que pasó el día jueves. Pero el jueves sucedió algo que hay que tener en cuenta y hay que analizar. Es la recomendación que yo siempre estoy haciendo en este programa. Si se dan cuenta, ustedes, hay una característica especial en la bendición del jueves. Las tres bendiciones del jueves. 80-14 entregado por ¿quién? Por el hadita del troll de las cuatro hojas. Cuatro cifras, derechito, derechito. Este sorteo paga por 2,000 pesos, 9 millones de pesos de premio al ganador. 80-14-8014. Este número, el 80-14, lo entrega el hada del troll de las cuatro hojas el martes. Este martes, y lo entrega para Sagitario. Ustedes pueden ver ahí el video del 6 de abril, el programa lo pueden volver a repetir
Y ven ahí en la parte en donde lo entrega el Ave del Trébol de las Cuatro Hojas. El 8014 para Sagitario. Va un sorteo de cuatro cifras. Los que les gusta jugar los números de esta hada que tiene mucha suerte, pues vean todas las bendiciones que recibieron de parte de esta el día jueves. El Paisita Noche, Lotería del Quindío, 7228. En el chance por 2,000 pesos paga 9 millones. En lotería paga muchísimos millones más. 7228, 7228. Lotería grande, lotería gigante, Lotería del Quindío. Cuatro cifras. ¿Quién lo entrega? El Hada del Trébol de las Cuatro Hojas. ¿Cuándo lo entregó? Lo entrega el 30 de marzo para Capricornio. Los que les gusta jugar solamente los números de esta hada. Fíjense que hay que tener una hada o un gnomo en especial e irse por ahí. Ese es el camino. Capricornio 7228 y sale ganador las cuatro cifras con Lotería del Quindío. Además, 5019, el sorteo de la hormiguita noche del jueves. ¿Qué pasó el jueves? 5019, cuatro cifras derechito. Sorteo de la hormiguita noche. ¿Quién entrega este supernumerazo? Pues el hadita del trébol de las cuatro, así de lo que les estoy contando. Es una hada especial, pero cada hada, cada gnomo tiene su particularidad. Y el que sigue los números o el horóscopo de esa hada o de ese gnomo, pues miren lo que pasa. En un solo día, tres números entregados por esta hada. ¿Cuándo lo entregó? Lo entregó, ahí está para el signo, la fecha y todo, el sorteo. Tres sorteos entregados, los números de cuatro cifras por el hada del trébol de las cuatro hojas. ¿Son bendiciones? Claro que son bendiciones, ese es el camino. Tener una hada en especial o un gnomo en especial y vea lo que pasa, lo que pasó el día jueves. Jueves de bendición con el hada del trébol de las cuatro hojas. Las tablas de las haditas. ¿Qué pasó con las tablitas el jueves? El hadita de la cosecha entrega para la antioqueñita 2 en el signo de Tauro. ¿Qué tal ese informe? Bueno, es el complemento del informe que ya habíamos presentado en el anterior programa. Ya con este informe presentamos el final de lo que pasó el jueves y en el próximo programa vamos a contar todo lo de el viernes lleno de bendición, viernes de prosperidad, viernes de fortuna. Las recomendaciones para hoy sábado, fin de semana, paisitas, antioqueñitas y la fantástica, fantástica día, fantástica noche, las tablitas, el hadita bebé y el hada de la cosecha. Toñito en el Magazine de la Fortuna y la Tabla Angelical son las recomendaciones para el día de hoy, sábado, sábado de el amado Arcángel Zadkiel, el Arcángel del Cambio, de la Transmutación. Y seguimos con toda la energía del rayo oro rubí del arcángel Uriel. Es el arcángel de la provisión, de la fortuna, de la prosperidad. El rayo oro rubí. Y él es el fuego de Dios, la luz de Dios, el amado arcángel Uriel. Señor Noma, buenos días. Ahí viene con el hadita de la herradura. Por favor, nos da autorización para recibir a el hada del dólar para los números. Sí, los números de República Dominicana. 39, 58, 81, 84 y 89. Un abrazo fraterno para nuestros hermanitos de República Dominicana. Señor Namo, por favor, no te autorización para recibir a Blue. Muchas, muchísimas gracias. Blue, buenos días. Ahí, toda linda, toda hermosa, toda lista, bien arreglada ella, como siempre. Por favor, necesitamos que estos números salgan ganadores rápido. Pero ahí me dijeron que, por favor, diga los números más despacio. Vamos a hacer más despacio para que tomen nota. Aries, 3250, Tauro, 2925, Géminis, 6589, Cáncer, doble pacha, 4400, este número está bien bonito, Leo recomendado, a ver, tome nota por favor del número de Leo, 1752. El número de las estrellas es el 17 y el 52 es un número espiritual. Ahí les voy contando el significado de los números. Virgo, 09, fin de ciclo.
Y 93 es un número que trae bastante trabajo para hacer. 0993 recomendado. Me gusta este número de Virgo. Libra, 2782. Final de ciclo y comienzo de ciclo en un solo número de cuatro cifras. Final 27 y comienzo 82. Escorpio, Escorpio, el número de los cambios en el hogar. 3215. Sagitario, número angelical. Cambios angelicales, sí, cambios angelicales, cambios muy buenos. 4714 para mi signo, signo de Sagitario. Capricornio, final de ciclo y es el final de una temporada que es bastante difícil en las familias. Comienza un nuevo ciclo. 5479. Acuario, 9023. Cambios también para Acuario. Hay que tener en cuenta que hay que ayudar, pero hay que saber cómo ayudar en este final de ciclo y el nuevo comienzo de ciclo con cambios fuertes para Acuario. Y cerramos el horóscopo de Blue, despacito como nos contaron, así despacito. Piscis 9512. Este número es el número de la tranquilidad y de la creatividad. En Piscis, gracias Blue, muy amable, ya puedo dejar a tomar su, ¿qué quiere hoy? ¿Té calientico? Perfecto, sí señora, bien puede bajar, su merced es consentida aquí en la casa. Muchas, esperamos que estos números salgan ganadores rápido, Blue. Con toda la autorización de nuestro gnomo que nos acompaña todos los días, ¿sí?, que nos autoriza, y el hada de la herradura, que es el hada de la buena suerte, invitamos al gnomito. Ay, ya que otra vez, señor gnomo, por favor, baje, 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 tome su cafecito, sí, con las galletas, por favor, baje, baje, baje. Allá con el hadita de la herradura, por favor, baje y se deja atender. Sí, señor, muchas gracias. Señor gnomito, qué pena es que haya que invitar al señor gnomo, el cafecito. 88, uy, este número es de pura prosperidad, 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 prosperidad. Aries, 8808, con el señor gnomito Saltarín. Es que, señor gnomito, nos dieron que sin afán, con calma, para que puedan tomar nota de los números. Y yo con muchísimo gusto hago caso. 73 es un comienzo de, en un negocio, en una nueva actividad. Ese es el significado de este número, porque hay que terminar bastantes cosas que han pasado. 73-54. Géminis, 62-67 es un cambio con fortuna para Géminis. 61-81. Eso, aquí sí hay que hacer una tarea en la parte espiritual para los de cáncer. 61-81. Más oración. 0584 recomendado del Leo. Sí, el Leo, perfecto. También Leo van a tener unos cambios en la parte sentimental. Virgo, 39-31. Bastante trabajo para los de Virgo aquí con el señor gnomo y este número. 76-60 para Libra. Ahí estoy bien despacio. Escorpio, Escorpio. 56-88. El premio, justo premio en prosperidad para los que siguen el camino espiritual. Ahí está el significado de este número. 64-10 para Sagitario. Son los pioneros, los que abren los caminos. 64-10 para Sagitario. Ese es el significado de este número. Un número con bastante energía espiritual y de comienzo. 80-59 para Capricornio. Señor gnomo, tranquilo que ahí están sus monedas de chocolate. Nadie se las va a llevar. Ahí son las suyas y las tenemos en ese sitio especial para que las pueda llevar junto con chocolatinas, que es lo que le gusta a él y a toda su familia. Se puso feliz. 30-66, Pachita al final para Acuario. Este número está bien bonito. 38-86 para Piscis. Aquí viene por estar tranquilo, por estar calmado, por hacer las cosas con serenidad, con bondad y en la parte espiritual haber trabajado bien. Este es un buen premio para los de Piscis. Prosperidad, sí, prosperidad. 38-86. Señor gnomo, muchas gracias. Por favor, bien puede ir a recoger sus monedas de chocolate, sus chocolatinas. Muchas luces para la familia. Muchas. Esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores, señor gnomo. Muchas, muchísimas gracias. Con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación a hacer oración a la Virgencita, a María Rosa Mística, como todos los sábados. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén.
Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y me acompañan en la oración, por favor. En la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Oh María Rosa Mística, protégenos de todo mal. Concédenos la fuerza necesaria para superar estas apariencias de enfermedad. María Rosa Mística, intercede por nosotros y nuestra familia ante nuestro Padre Celestial para que sane nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias. Los sábados hacemos 3 oraciones. Las hacemos con muchísimo amor y con mucho amor yo les doy el agradecimiento a todos ustedes por acompañarme en las oraciones de cada día. Muchísimas gracias. La invitación para los que aún no se han suscrito a este canal, aquí abajito está el botoncito de suscríbete. Para que les llegue la notificación, hay que colocarle un clic a la campanita. Este programa lleno de bendiciones, de números ganadores, lleno de oraciones, hay que compartirlo, compartir con alegría. Recuerden, se les quiere mucho. Y muchas bendiciones. Chao.